Hola, buenas. Como veis en el título, os voy a traer hoy un vídeo con una colaboración. En concreto es con Ekulbuy. Ekulbuy es una página que tiene tanto un punto de diamante como punto de cruz. Estoy mirando justo la web. Y la verdad, me gustó bastante. También, si queréis, si os gusta también el punto de diamante, acabo de ver que puedes personalizar la foto tanto en las piedritas redondas como en las cuadradas. Subes la foto, pones la foto, eliges el tamaño y te la mandan en punto diamante. Obviamente cuanto más grande el esto, más precio. Pero en este caso vamos a hablar de punto de cruz porque es lo que se ha venido para casa. Son dos kits, me ofrecieron eso, dos kits. Y os los vengo a enseñar. Uno, son de una temática que vais a entender perfectamente porque me ha gustado y como me ha gustado, ¿vale? Pero bueno, os vengo a enseñar. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad que sí? Este lo eligió Canaris y este lo elegí yo. Los dos son en tela impresa, son de Joyeuse, y como estáis viendo, me estoy saliendo de cámara y no me estoy dando ni cuenta. Ahí son los dos de Joyeuse. Os dejaré el link de los dos a la cajita de información porque ahora mismo tengo el precio una mezcla entre dólares y euros, y como no sé exactamente cuál de los dos es, os dejo los links de la cajita de info para que lo podáis ver. El primero que os voy a enseñar es este, que es como un gato así tipo steampunk, y está muy chulo. Creo que la traducción es gato travieso, no estoy muy segura con lo de Mighty. Pero me ha gustado mucho. De hecho, me recuerda mucho a los cosplays que había de steampunk, de temática steampunk en los salones del manga. Me encantó. Es una mezcla de... Y a mí no me gusta el steampunk. O sea, yo... me gusta verlo, ¿vale? Pero no... Depende cuáles, ¿vale? En este caso, el gato me ha encantado. De hecho, es que el kit este lo llamo eso, el gato steampunk. O sea, no hay más. Os lo voy a enseñar. Lo único que no me hace mal tanto chiste son las bolsas nuevas de Joyeuse. Porque vale, entiendo que son tamaño estándar, pero es que como le han pillado el bordecico este de aquí, que te lo hace un poco más pequeño para que pueda tener el zip, pues hay que meterle esquema. Hay que meterle un poco a presión. Vale. Es este. Papel fotográfico, ¿vale? Ya os digo de ya. Viene, tiene full stitch y tiene punto lineal, pero punto lineal tiene muy poquito. En principio son 9 folios, ¿vale? El cuadro mide 38x35, o sea, no es pequeño. Y es un cobertura total en tela impresa. Os voy a enseñar los hilos. Viene con dos agujitas aquí, como siempre. Y estos son los hilos. Me parecen preciosos y estupendos. Tienen la friolera de 37 colores, ¿vale? O sea, tiene una entera y estos de aquí. Aparte de hilos extra. O sea, tiene estos hilos extra, ¿vale? Y todo esto. A ver, es que el cuadro no es pequeño. El cuadro no es pequeño. Tanto que no me estáis viendo a mí. Me encanta. Deciros que me encanta. La tela es tiesa, ¿vale? Es tiesa. Desde esta que hay que resobar con las manos hasta que se haga blandita. Yo esto lo bordaré en mano. Sabéis que en bastidor bordo poco. Sé bordar en bastidor, pero prefiero lo bordado en mano. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y este es uno de los que voy a empezar. Este es uno de los que voy a empezar. Me ha encantado. Deciros que es que me encanta. Qué liado. ¿Por qué nunca se vuelven los a doblar conforme? Ah.
Nunca, o sea, yo con eso, cuando abro los paquetes, nunca sé doblarlos a la misma vez que los he puesto. Lo aparto y luego lo guardo, porque si no, me voy a pelear con él, con la funda, y no quiero. Y el otro es este. Este mide 55 por 56. Deciros que este, o sea, no vi las medidas de ninguno. Los elegí a ciegas, totalmente de medidas. Probablemente los ponga en la web, pero dije, ese. Me importó tres pimientos en lo que midiera. No son pequeños. A ver, quien esté acostumbrado a Jaez y cosas así dirá, pues eso me lo hago yo en un suspiro. Yo no. Yo no, y en otro vídeo ya entenderéis por qué. Vale. ...55 por 56, en teleimpresa. Eso no os lo había dicho. Es el gráfico, viene en papel fotográfico de igual manera. 6 folios, pero no le veo punto lineal. Bien, esa parte es bien. Qué bonitos. Esto tiene hilo para parar un tren, ¿vale? O sea, mirad la madeja. O sea, mirad la cantidad de hilo extra que me trae. Esto solamente es la madeja de extra, pero es comprensible, son muchos tonos de marrón. Pues ha abultado tanto. Son unos colores muy de otoño, muy bonitos. Lo más chillones son los rojizos, estos que tiene por aquí, y este rojo de aquí que está por ahí en medio. Pero viene, por supuesto, con sus dos agujitas, por supuesto, pero es que el cuadro es así. A otro lado. Es así. De la misma manera, a ver, vamos a ver cómo os decís esto. Bien, a ver. Es tiesa, ¿vale? Pero no creo que tenga ningún tipo de problema por bordarlo. Os digo, se ven bastante bien los cuadraditos, los símbolos. A ver, debido a cuanto más hilos haya, más, a lo mejor más probabilidad hay de que algunos se parezcan y hay que mirar en el esquema. Pero no le veo yo gran complicación. No es el polo verde. Pero está muy, muy bien. A ver, ¿el hilo blanco se aborda? ¿El blanco? ¿La zona blanca? Sí. Se borda con hilo. ¿Qué estoy viendo aquí? Como que hay blanco. Y digo, esto se borda si el cuadro es de cobertura completa. Sí que se borda. Pues me encantan. Deciros que me encantan. Muchísimas gracias a Eco de Coolbuy por darme la oportunidad de colaborar y de probar los kits, que son los de Jason Day, pero he de reconocer que el envío me ha encantado, me lo envío súper rápido. Me ha venido por mensajería, realmente vino el tracking que usé, me ponía en seguimiento en el bot de Telegram que uso de seguimiento, me ponía uno tracking, y realmente me ha venido por CTT. No sé si esas de correos, no tengo ni idea, la he visto nueva. Y los que vienen con uno tracking me lo suele traer CTT, porque ya me ha pasado en dos ocasiones. Súper rápido. Pero vamos, ¿qué lo habré pedido? ¿Hace dos semanas? ¿Una semana, dos semanas? O sea, no tirarse un mes por ahí danzando por los mundos de Dios. Sino que ha llegado rapidito. Rapidito. Más que nada porque no lo pedí hace tanto. Ni creo que lo envió hace tanto, la verdad. Así que, la verdad, estoy muy contenta. Lo único que no me gusta, y es normal, es que luego no puedo meterlo en la misma bolsa. Joy Sunday, me has cambiado las bolsas, pero échale un poquito. Nada, una pizquinila más de plástico que luego lo podamos volver a meter. Pero eso no es culpa de Coolbuy, eso es culpa de las bolsas de Joy Sunday. Para los kits pequeñitos, muy bonito. Pero cuando se tiene más hilos de la cuenta, luego ya lo cierra a quien yo me sé.
o lo metes exactamente igual de como ha entrado, que es la cosa más complicada del mundo. Pero bueno, eso es otro cantar y eso son minucias metiéndolo en una bolsa de proyectos. Lo que pasa es que yo estas bolsas sí que las uso como bolsas de proyectos, por norma general, a no ser pues que no pueda volver a meterlo, ¿vale? Pero por norma general las uso. Y eso, me ha encantado, me ha gustado mucho el trato, muy muy simpático, los emails los contestaba muy muy rápido, o sea, si hay algún tipo de problema, te pones en contacto. Yo no he tenido ningún tipo de problema, obviamente, pero obviamente me he comunicado por correo y eso a veces es de agradecer, o sea, que tengas un poco de respuesta por parte de la tienda, por parte del comprador, se agradece. Y poco más. Espero que os haya gustado. De estos kits me vais a ver bordarlos, porque me ha gustado mucho, 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 mucho la pinta. Y me vais a ver bordarlos. O sea, voy a bordar con ellos porque me han encantado y los voy a empezar en breve. En breve, en breve. No digo que los voy a empezar hoy porque no lo sé. Así de que os lo digo. Hoy es viernes, he terminado de trabajar, tengo la tarde libre. Podría perfectamente empezar este. Así de claro os lo digo, podría perfectamente. Y si le pongo la foto al derecho, casi que luego veré qué labor estoy cogiendo, ¿vale? Podría perfectamente empezarlo, pero voy a mirar qué tengo para empezar y qué me da más ansia viva empezar. Y ya está. Por eso no habrá más problema. Nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Un besazo muy grande. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao. Cuidaos.